¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Prevengo mío. Se estira todo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas, lo que sea que estén haciendo, gente seguidora de mi humilde canal, muchísimas gracias por estar acá una vez más. El video de hoy es algo distinto a todo lo que ven normalmente acá en el canal, porque hoy les voy a hablar de lo que pasó o está pasando en estos momentos, amén, aparte, paralelamente hablando de lo que pasa en Brasil con respecto al Amazonas, algo también que pasa en Río de Janeiro y me parece que tienen cosas más importantes que preocuparse, es que censuraron un cómic, o al menos intentaron hacerlo, dado que la Corte Suprema de Río de Janeiro no les permitió. ¿De qué le estoy hablando? Bueno, le voy a leer un poco de una noticia que encontré y me pareció oportuno para hablar un poco acá en el canal y hacer un video distinto para mostrarle a ustedes, ¿no? Según el diario El Espectador, dice: la Corte Suprema de Brasil protege el cómic Con Beso Gay de la Bienal de São Paulo. El alcalde de Río de Janeiro había pedido que se retiraran de la Bienal del Libro de São Paulo las publicaciones con contenido homosexuales, en especial un cómic que abrió una guerra jurídica que terminó en la Corte Suprema de Brasil. La decisión final dio la espalda al alcalde, permitiendo que permaneciera el cómic y reprochó la discriminación. Há uma certa controvérsia na mídia pela decisão da prefeitura de mandar recolher os livros que tinham conteúdo de homossexualidade, atingindo um público infantil, um público juvenil. O que nós fizemos é para defender a família. Esse assunto tem que ser tratado na família, não pode ser induzido, seja na escola, seja em edição de livros, seja onde for. Nós vamos sempre continuar em defesa da família. Lo cual felicito y aplaudo con todas las ganas a la Corte Suprema de Río de Janeiro de Brasil, ¿no? Por esa decisión. Porque primero tienen cosas más importantes que estar preocupándose si en una imagen de un cómic sale una o determinadas cosas. Segundo, es un ataque, para mí es un ataque directo a lo que es la libre expresión. Y acá cito lo que el presidente de la Corte Suprema de Brasil dijo. Dias Toffoli anunció su decisión asegurando que el régimen democrático presupone un ambiente de libre tránsito de ideas. Como dije, primero y principal es un ataque directo a lo que es la libre expresión, porque si vos querés hacer una obra, vos podés narrar lo que quieras en la obra que estás presentando. Lo que dijo este señor me parece perfecto. Y para aquellas personas que están viendo por primera vez mi canal, si se están preguntando si yo soy gay, no, no soy gay, soy heterosexual. Pero apoyo completamente a los homosexuales, gays, como quieran llamarlo. Yo no tengo ningún problema. De hecho, tengo gente con esa... con esos perfiles, que yo la verdad no juzgo a nadie, cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Pero lo que está pasando o pasó ya en Brasil es un acto de censura, ¿sí? Un ataque directo a la libre expresión y también una discriminación, y para mí eso no está bien. De hecho, como dije, el cómic es el menor de sus problemas. Hay un montón de otros sitios y contenidos en donde expresan lo mismo y para mí no está mal. Para mí no está mal eso que lo hagan. Si lo muestran en un cómic, en la tele, en donde sea, por mí no hay ningún problema. De hecho, cuando yo estuve en la milicia, tuve un compañero que era abiertamente homosexual y vos lo mirabas, era todo un señor y cumplía las órdenes que se le impartía y las actividades que teníamos que hacer. Tal y como cualquier otro elemento lo hacía. Y nadie jamás lo juzgó, jamás nadie le faltó el respeto. Nadie, tampoco él, le faltaba el respeto o jodía con gente que no jodía con él, etc. Todo estaba en el respeto siempre, ¿sí? No me parece que estas cosas tengan que suceder en el mundo que vivimos. Decidí hablar de este tema porque es algo que a mí me llama la atención, primero que nada. Segundo, porque me gustan los cómics. Tenemos que terminar con esa mentalidad de mierda, de querer censurar, de querer atacar al otro por ser distinto. Hay que respetarse mutuamente y si a la otra persona le gusta el mismo sexo, es problema de esa persona lo que haga o deje de hacer.
y se lo exhibe, tampoco tendría que molestarte porque es un acto de amor. Voy a citar nuevamente lo que publiqué en mi cuenta de Instagram hace un tiempo, más precisamente el 30 de junio, que fue el día del orgullo gay, y ahí dije lo siguiente. Ahora yo digo, ¿no? ¿Cuánta gente ignorante, hipócrita, intolerante, exagerada, cobarde, estúpida, vomitiva, seres del horror y mil calificativos más que podría decir? Digo esto porque aún hoy en día, en la etapa de la evolución humana que estamos, hay quienes no le entra en su diminuto cerebro, si es que tienen, carentes de neurona, la idea de que el amor solo se expresa de una forma, vamos, sino de tantas maneras que no se molestan en siquiera intentar entenderlo. Patéticos. Si Freddie Mercury hubiera creído por tan solo un instante que esto hubiese cambiado, hubiera intentado vivir más tiempo, pero no fue así, y dejó que su enfermedad lo consumiera, y admitiendo como un verdadero macho su final. Rob Halford admitió su homosexualidad en público diciendo básicamente: me la como y qué. Y aún así es llamado el dios del metal. Los religiosos en esta parte son lo más hipócrita que existen, ya que se jactan de muchas cosas que dicen que están bien en hacerlas, según su supuesto dios. O mejor dicho, la descontextualización de lo que dice su dios. Y juzgan a otros. ¿Quién carajo sos para hacerlo? En esta parte es donde yo digo, si no te gusta lo que estoy leyendo, déjame de seguir, simple. No voy a estar cambiando mi manera de pensar por dos seguidores de mierda. Hay que respetarse, es solo eso. ¿No te gusta que a una mina le guste otra? ¿Que a un hombre le guste otro? ¿O las variantes que sean? Simple, macho, pegate un tiro y no jodas. Si querés respeto, respetá vos primero. A mí me gustan las mujeres, no los hombres. Que quede bien claro eso. Yo respeto a quienes me respetan. Si hay alguien que ve felicidad haciendo de su culo un candelabro, como siempre digo, es su problema. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo será el día que vivamos en un mundo tolerante? El amor es amor. Paz. Yo quiero que participes conmigo en este video y me cuentes tu parecer en la caja de comentarios de manera respetuosa para que yo pueda aprobar tu comentario. Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te pido una manito arriba, una suscribida y que te pases por el canal, que es muy random. Trato de temáticas del terror, un poco de humor, a veces vas a encontrar por ahí también. Y nada, gente, seguime en mis redes sociales también. Yo no tengo ningún problema de hablar con la gente que me sigue. Así que nada, mi nombre es Gustavo Alegre, estás en el canal de Justy y nos veremos en siguientes videos. Bye.